posición axiomática. Muchas gracias. Voy a intentar hacer algo que I've never done before, which is... No, I suppose al principio, I used to give talks in Spanglish, then it got better, pero no por mucho. So, maybe it'll be funny and you won't fall asleep anyway. No, no. Maybe it'll be such a mess that nobody understands nada. Okay? So anyway, thank you to the organizers for inviting me to give this talk. And esto es en parte culpa de Matías Meni, porque Bill Lavier me ha platicado de estas cosas por mucho tiempo y yo no entendía, no. Bill es muy difícil de entender, Bill Lavier, it's almost impossible. One has to be very patient and very persistent, and his given us so many ideas, fundamental ideas about how to think about categories in general, categories in particular, and mathematics in general. And he's a very much grounded in history, on what we've done before, and what we're gonna do with that towards the future. And so, él ha tenido una idea sobre... no se notó nada, chido. él ha tenido siempre una obsesión sobre espacio y cohesión es algo con lo que como concepto, todos sabemos qué quiere decir cohesión, pero como estructura, matemática, entonces es muy difícil de veras agarrar la noción y estudiarla. Entonces, como sus otras obsesiones have to do with Cantor and set theory and all the things in the past, well, part of what he's attempted, all I'm saying is what I understand that he's trying to do. So any resemblance with the real thing, it's conjectural at best. but he has this all this thing about Cantor and how he wrote and all these things about set theory, of course, that he's decided that he's not gonna define what cohesion is, sino que nos va a dar un conjunto de axiomas que dicen esta es una situación de cohesión y entonces vamos a comparar unas con otras. Entonces, más allá de la cita que pongo de Bill al principio de esta plática, pues él tiene su artículo sobre cohesión axiomática. Y pues eso es lo que va lo que va a hablar. Usualmente lo que me sucede es que trato de llegar a los resultados del final de los artículos que hemos escrito con Matías y la crítica que siempre me hacen es que me brinco mucho lo del principio. So everything I'm gonna do is very quite easy. I think, I hope, I'll go slowly. If I don't get anywhere, well, that's okay. If you just get the idea of what axiomatic cohesion and what Bill's idea of what we should be studying is, that'll be enough for me, and we'll stick to that. Okay, so Bill, Lavier is talking about several aspects of his axiomatic cohesion
Of course, todas mis categorías van a ser topos, a menos que... No, todas van a ser topos en algún momento. Y lo que hace Bill les dice, bueno, pues tenemos dos categorías, dos topos diferentes, y voy a pensar pues, la de arriba como espacios. Y esta pues es mi base de las cosas que no tienen cohesión. Entonces los espacios tienen alguna clase de cohesión, lo de abajo no tiene cohesión, pero hay dos maneras diferentes de que vamos a poder meter estas cosas que no tienen cohesión en estas cosas que sí tienen cohesión. Of course, topologists have taken all the nomenclature about these things, and that's why we ended up with cohesion instead of continuity or one of these other things about how things get glued together and stick sort of to each other. And so we're going to have discrete and we're going to have co-discrete, and then we have points, and then we're going to have something like that. So of course the middle two ones are really geometric morphism between topos, and then usual nomenclature about topos theory that talks about these geometric morphisms. This does not quite agree with what the idea of what cohesion is or is gonna be. Anyway, so I love these things that Bill says, and then he says, analizo cohesión contrastándola con no cohesión. Y esto que parece algo así como tautológico, pues se vuelve esto que es lo que está pensando él, ¿no? Entonces hay cohesión, no cohesión, y cómo se relacionan estas cosas. Y por supuesto, pues es una teoría muy general sobre cómo pensar sobre cohesión en términos matemáticos. Por supuesto, estos lo que van a hacer son functores adjuntos y vamos a necesitar más axiomas. ¿Sale? Entonces, Bill en su artículo original sobre cohesión axiomática pues está pensando en los aspectos que deberíamos pensar para desarrollar este tema, y pues, son 7, voy a mencionar solo algunos de los que os voy a hablar en esta plática. Y uno es categorías de espacio como ambientes cohesivos, cohesión contra no cohesión, y luego tiene sus tipos de cualidad, hablaremos de eso. Cualidad extensiva es básicamente homotopy. Intensive quality is básicamente the other side. My Spanglish is getting better and better by the second. And then these ideas on how you think about these things about, canonical qualities, form and substance, and all this. This I'm not going to talk about. There's a basic example that works for all these things, except that one axiom is not true for them, which is reflexive graphs over sets. Okay, and this is a very useful example here because it helps us with intuition a lot. And it helps a lot with the whole nomenclature because one can think about this example and then, everything works very nice. So reflexive graphs, this is coming down hard from the previous talk, right? There's at most 3 levels here and nothing more. I'm not going to go further. So anyway. So when one is talking about reflexive graphs is graphs, so there's dots, there's arrows,
But they're reflexive, it means that every node has a distinguished arrow, and the usual morphisms between them. Okay, so we have connected components, which is, we all know what that is. You see a graph, you see the picture of a graph, and you immediately know cuáles son las componentes conexas, ¿no? Están los diferentes pedazos en que se forma. Tenemos discreto, que a cada conjunto, pues simplemente pone ese conjunto de puntos y nada más pongo los nodos distinguidos. Este es el siguiente. Por supuesto, uno hace, bueno, no sé si es inmediato, pero es inmediato que esto es una adjunción. Mi siguiente adjunto de aquel lado es puntos. Aquí es muy importante que tengamos gráficas reflexivas. Y luego mi siguiente adjunto de este lado es codiscreto, que agarra un conjunto y además de poner el conjunto como nodos, pone las flechas distinguidas y luego entre cada dos de estas tengo que poner una que va y viene y una que va y viene, que va y viene. Y no las voy a poder poner todas porque mejor borro algo. Va y viene. Y eso es codiscreto. Entonces, me faltó algo, que sí, ahí va y viene, ahí está. Chido. Codiscreto es este, sí. Discreto y codiscreto son, de alguna manera, se parecen mucho, pero son completamente diferentes. Uno es completa falta de cohesión y el otro es absolute cohesion. Everything is so glued together. Anyway, so this is our stereotypical example that one can think of. But there's people that are not used to think about this, so we can also take simplicial sets, and simplicial sets works well the same, and it will satisfy well up to pre-cohesion, and then there's another axiom of continuity that one has to take care of. I don't know, when you see these, you imagine the units and co-units more or less quickly. I mean, you think what they should be, and you're doing something completely wrong. Okay? Anyway, so these two are particular examples. In general, when one has a category that has a terminal, object, and every, you know, I don't need that. When you have a C with terminal, you have this category of pre-sheaves, and then you have sets, and of course you always have these. And this is probably the first string of adjoints that you encounter when you're starting to study category theory, because you immediately have this thing that appears on MacLean's categories for the working mathematician. My supervisor always told me that this point in the right direction, because if they were pointing in the other direction, everything would fall apart. Of course, when you have one, this becomes evaluation at one,
And then another one appears here, which is square too. And you feel square before you feel that one. So it means that if I have a set, then this is something that goes from C up. Spanglish. Okay, there you are. So these two are particular examples of this, and well, a lot of what you will see here has to do with this, because you start with pre-shifts and then you try to bring everything down. Anyway, so we adopt the nomenclature in which we have the general framework, which is topuses E and S, and I have a geometric morphism that I can extend with two more adjoints, and then we're going to add the axioms of Bill. So, but you can think of reflexive graphs or simplicial sets, and that's really a good guide to the intuition of how you do all this stuff. Anyway, so the axioms. Los axiomas son los siguientes. Lo primero que necesitamos es que discreto sea fiel y pleno. Okay. Por supuesto, discreto, fiel y pleno, esto es equivalente a que cuando empiezo en conjuntos aplico el derecho, que es discreto, y bajo con componentes, con pedazos, a S. Esto debe ser un isomorfismo. Esto es equivalente a hacer el otro lado, que debe ser la unidad de la siguiente, que es empezar con S, empezar con el adjunto izquierdo, que es este, en E, luego subir con el adjunto derecho, o bajar, ya no sé. Que este sea un iso, y esto es equivalente, por supuesto, a que este sea fiel y pleno. Esta es toda la calistecnia de funtores adjuntos. Uno va, viene. Y este es uno de los ejercicios básicos que tiene uno que hacer cuando está haciendo estas cosas. Va. Y entonces, parte de lo que es muy importante que uno hace con estas cosas y que fue mencionado en la plática anterior, pues es homotopy. ¿Ok? So, to do homotopy, it is very important that your functor, that is components, preserves finite limits. And so this is very important for the extensive quality type, which goes on that side, which I'm going to speak less about than the other one, basically Hurwitz category. And so when this happens, every time you have, since I'm not going to talk about this, I mention it, but so you form a category here, and so basically what you do is the home from two spaces is defined as pieces of the exponential, and then you do homotopy that way. This is
This is very special. I'll say something about it later. What do I have to do with this? Okay. So one of the axioms is I need the four adjoint functors. I need this one to be fully faithful. I need this one to preserve limits. And once these things are fully faithful, there's a bunch of two cells that compares on the one side points and pieces, and on the other side the one that compares discrete with co-discrete. And if you look at reflexive graphs, you will see immediately that you have something in that sense, every point to its component, to the component in which it lives. And you can see that if you have discrete, clearly you put it inside co-discrete just by the inclusion of the nodes, and the distinguished ones, they don't have a choice. They have to go to where they have to go. Anyway, so once you have this, you can, of course, every time you have something that is an isop, the first thing you do is you turn it around. And as part of this calisthenics of, so this is the inverse. So this is the left, let's say this is tau. So we'll take, not enough space there. Well, the leftmost ones, the names for the leftmost ones are going to be sigma and tau. So the co-unit is tau. And then you put the other co-unit here, which should be beta if the next ones are alpha and beta. And then you have something from points into components. Of course, if you take the next, not inverting this one, inverting this one, instead of inverting this one, you invert the next one, you end up with the same functor, with the same natural transformation from. So this is, a lot of these calculations were evaded literature somehow. Y Johnston se dio a la tarea de juntarlos y ponerlos en su artículo. Y este es muy bonito, este es Theta. ¿Sale? Si uno hace esto con Sarisky, en realidad uno está haciendo algo como geometría algebraica, y esta condición, que es uno de los axiomas de Bill, de cohesión axiomática, es que teta sea epi. Ok, y esto se llama el Null-Stellensatz. Lo más difícil del Null-Stellensatz es escribirlo correctamente. So, si uno hace lo mismo no con los dos que bajan, sino con los dos que suben, pues lo que uno tiene es algo que va de discreto en codiscreto. Una vez que tenemos fidelidad y plenitud, y entonces parte de lo que Johnston hace es demostrar que el Null-Stellensatz, que es esto que sea epi, sucede si y solo si este es mono. Y entonces no todo el tiempo, y esto tiene uno todos los adjuntos, pero si tiene uno suficientes de los adjuntos, pues puede uno hablar de que eso satisface el Null-Stellensatz o esto satisface el Null-Stellensatz. Y como los axiomas han sido pensados en una profundidad mucho más allá de lo que yo puedo decir, que entiendo,
El sistema es muy robusto y hay muchas cosas que hace. O sea, para que nuestro ejemplo deberá ser un ejemplo, además de que C tenga 1, vamos a necesitar que cada objeto de C has a point. Ah. Hablar en inglés y escribir en español es más difícil de lo que parece. Has a point. Okay. So when this happens, that C has a 1, this is many in one of his article proves that this is the only way this can happen. Of course, to do that, he needs that the category C be Cauchy complete, and this is the only way in which this can happen, that this thing actually forms a pre-cohesive thing. So satisfies the axioms of Beal for this. Okay, so I guess I should write the definition, because then I can talk about it. Bueno, creo que ya lo dije todo, entonces aquí es la definición, y nuestra definición oficial es esta. Tenemos un morfismo geométrico, eso quiere decir que E y S son tóposes, y que tengo una adjunción, que son los dos de en medio, de manera que el que está a la izquierda reserva límites finitos. Eso es, por supuesto, ya que existe el siguiente adjunto. Un morfismo geométrico. Por supuesto, la definición en el artículo de Beal es más general, y lo que necesita son categorías extensivas cartesianamente cerradas, y trabaja con eso. Pero bueno, entonces, un morfismo geométrico es... Entonces, decimos que P es recursivo, pues todo el abuso de notación, el lenguaje y notación, ¿no? Voy a decir E es precohesivo sobre S, o nada más E es precohesivo si esta adjunción se extiende a esta adjunción. Este preserva límites, productos finitos. Esta vez, diciendo, haciendo tiempo, que este es cierto para la gráfica reflexiva. Este es fiel y pleno. Se satisface el Nusstellensatz. Me da flojera escribir tantas letras, ¿no? Nusstellensatz. Y luego está el axioma de continuidad. Hasta ahí es precohesivo. Axiom that Beal has, which is the axiom that we understand the less about, is the continuity axiom. Y entonces, this is P is cohesive if, so we have E,
we raise to a discrete exponential, we calculate components, Cartesian closeness and this stuff, when immediately we'll see that there's a canonical thing that goes like that, and the continuity axis. Dice que esto es un ISO. There's a few models that of precohesion that we know. We do not know whether they satisfy continuity. Particular Sarisky is giving us a lot to think about. Do not know, and the one that we do know is the one that Matthias Meni constructed, but that's something Luis is going to talk about in the following talk, so I'm not going to say much about the axiom of continuity, except to say that Matthias Meni has shown that for these pre-chip categories, that thing is always false. Unless this is trivial in the sense that the left adjoint is equal, isomorphic to the right adjoint, and the left adjoint are isomorphic. Okay? So, except for the axiom of continuity, we're still with this example, which is our guide, and with these conditions, this actually satisfies all these axioms, and so reflexive graphs is pretty cohesive over sets. We have our definition of quality type. A quality type is one of these things. Of course, part of the idea that Bill defines this in more generality is that when one does the extensive quality type associated to one of these C's, which one of these things that is basically homotopy, this fulfills the conditions, and that's why the definition is more general. So a quality type is one of these things. So this is the only one that is not necessarily a topos, is one of these things in which this one and this one, no. I'm doing everything wrong here. Again, this one and this one are actually isomorphic. The left and right adjoint to discrete are isomorphic. This is a quality type. Okay, so. Of course, the null Stellensatz is saying that, back here, where is it? In general, the null Stellensatz is basically intuitively saying that every component has a point. So a quality type is telling you that every component has exactly one point.
Bill writes a lot of about what we should be doing, and that's part of what we do. So this is hard. Él habla de cualidades intensivas y cualidades extensivas que tienen asociado el lado de allá, como yo dije, es homotopía. El lado de acá son las cualidades intensivas. Sí, por supuesto, Bill empezó en física y entonces tiene todas estas ondas sobre física, y mucho de lo que está hablando aquí tiene que ver con mediciones, espacios, ecuaciones diferenciales, cosas infinitesimales, y de ahí es de donde sale la nomenclatura y todas estas cosas. Entonces, hay una cosa que es la cualidad intensiva canónica asociada a una de estas cosas, y se construye no de manera tan complicada, pidiendo en L todos aquellos espacios en E, tales que la flecha inducida de puntos en componentes sea un isomorfismo. ¿Sale? Este es L. Este está metido en E. ¿Sale? Y pues no toma mucho espacio, mucho tiempo pensar que, pues si lo que pido que debe ser un isomorfismo para es exactamente lo que necesito para que la. Este que obtengo aquí, de aquí para allá, pues componer con el de la izquierda, regreso con, ahorita vamos a ver que esto tiene adjuntos, y lo que obtengo aquí, este es un tipo de cualidad. Sale, entonces todo, every one of these precohesive things over S has an canonical intensive quality, which is this one, and it's actually a topos, and it has the other one, which is the extensive canonic extensive quality type, which is homotopy, which sits on the other side of this. Okay, so here in our example, which is also very good for this, we have our L to reflexive graphs. Oh, again, this is componentes, discreto, puntos, codiscreto, o sea, toda la parafernalia de pues las cosas de las que uno habla cuando está hablando cuando lleva una topología, son las cosas de las que uno habla, ¿no? Estamos hablando de cohesión, estamos hablando del mismo círculo de ideas, y entonces estos son exactamente aquellas gráficas en las que cada componente tiene exactamente un punto. Y eso pues quiere decir, por supuesto, que pues se ven así como por supuesto, hay un nodo que es distinguido en todos estos, ¿no? Y básicamente, pues, el dibujo es una bola de átomos que van cargando. Entonces, uno piensa en estas cosas como en la categoría Leibniz. ¿Cómo se escribe Leibniz? ¿Perdón? Leibniz. Gracias. Esto es más difícil que el Stellensatz. Leibniz, because one is thinking about these things as infinitesimal things. So,
Italian, this is the el punto de la punta. So you have not just the point, but you have certain infinitesimal structure that accompanies the point. And so this is a very nice example of a quality type over sets. So the left adjoint and the right adjoint coalesce in this case. So if you think about it a bit more, then you will see that if we call this S upper star, this has a right adjoint and it has a left adjoint, which is really the shortest path to prove that L is actually a topos. And so, ¿cómo voy de tiempo? Okay, I'm not gonna get anywhere. Excellent. It's the Spanglish thing. I can't blame that one. Yes. So this is supercooling. Y este es superheating. And once they tell you what they are, well, what they're called, you imagine immediately what they are, and they are that. So if I have a graph and I do supercooling, then what happens is that the things that are connected actually coalesce in just a single point. The distinguished nodes, which are part of the structure, coalesce in the distinguished node of that. And so you have that distinguished nodes, and you preserve all the other arrows that were floating around, except that now they have same domain and same codomain, source and target, and so they coalesce. So this everything freezes, really super freezes, and so you get that. And on the other hand, when you superheat the thing, it disperses, right? So when you have two different nodes, everything that connects them, when you heat the whole thing up, disappears. But the ones that are in the same node, the infinitesimal structure, if you wish, they follow the knot and they persevere. So we only have those left, and all the arrows that were connected different nodes disappear. And once you know that, it's immediately that you can figure out that that's the left adjoint and this is the right adjoint, and from there to proving that L is a topos is not very hard. So part of what we were doing with this ideas, Matthias and I tried to understand what Bill was saying about this, is the actual constructions of these things in the general case that you're doing a precohesive thing. This is strong. Okay. You have one of these things. You build this one. You put it in, and you get your quality type there. And then the actual constructions of these things are not that hard to see. The hardest part of the construction of this thing is to prove that you actually end up with
these subjects in L, which are called Leibniz. So proving that you end up with Leibniz subjects es la parte más difícil de estas construcciones. Pero las construcciones, pues lo que uno hace es el producto fibrado. Entonces tiene uno la unidad del codiscreto, o sea, estoy hasta la derecha de mi dos, tengo mi unidad, tengo el inducido entre estos dos, que es phi, codiscreto, y el que vive aquí es incluir el Leibniz en E. So this is your definition of that thing. If you see what it means for reflexive graphs, you'll see immediately that it's exactly what you need there. So super. And so this is the Leibniz score. So it's the preservation of the very infinitesimal structure of the thing when you have lost everything else. It's quite technical. I'm not going to go into the actual calculation of how you do this. And you also have the other side, which is this one. And as you can imagine, this should be, instead of a pullback, should be a push-out using the other things. The other side. Let me see, because I always put the wrong one. Since it's not here. Yes, here it is. So, it's basically the same idea, but it's a push-out, your definition. So you start with this one. Instead of phi, you use theta, y tienes ese, y aquí tienes la counidad de la función de en medio, y entonces aquí haces tu push out y esto es el... Otra vez, no es difícil ver que para gráficas reflexivas esto es exactamente lo que uno necesita para adjuntos izquierdos y derechos, y la conclusión de todo esto pues es que L resulta ser un topos. Y por supuesto, pues Q es tipo de cualidad. Okay, so perhaps I should spend my last part of the talk telling you something about the flavor that these things actually take in not general, but in pre-shifts categories. So again, every time I do that, for the context in which we're talking, I'm assuming that C has a terminal object and every object has a point, de tal forma que esto es precohesivo sobre conjuntos, y entonces puedo yo formar mi L. Y sabemos cómo formar L, pero realmente no tenemos así mucha información sobre la naturaleza de esta L. O sea, es un topos, sí, pero es de pregavillas, no es de pregavillas, naturaleza de la canonical intensive quality es algo importante. Entonces, con la construcción que uno tiene del adjunto derecho, puede uno hacer el correspondiente cálculo
tú no haces el cálculo aquí de eso, pues acaba uno con esta cosa que puedo instanciar en una C. P subestrella en este caso es evaluación en 1, entonces esto es E de 1 y luego estoy haciendo el codiscreto, pues es esto a la 1 raya. Y acá lo que tengo es este delta, o sea el constante con valor E de 1. Y cuando uno hace exactamente esto, no es difícil ver que acaba uno con todas aquellas X en E de C, tales que para todo par de puntos de C, la acción de P en X es igual a la acción de Q en X. O sea, todos los puntos tienen la misma acción sobre los elementos de E de C. ¿Sale? Y entonces, pues esto lleva la idea de que uno puede construir Leibniz aplastando todos los puntos. Y pues esto es lo que uno hace. Entonces tiene uno su categoría C y tiene uno el aplastamiento de puntos. Entonces F está relacionado con G, son dos flechas paralelas en C, si y solo si o son iguales o ambas son constantes. Es decir, se factorizan al factorizan a través del objeto terminal. Y lo que uno hace en este caso, pues demuestra finalmente que L, pues es el topos de pregavillas de haber aplastado todos los puntos. ¿Sale? Y entonces, pues sigue uno estudiando estas cosas, porque por supuesto, ya que puso uno estas condiciones, pues ve uno lo que hizo Johnston en su artículo de Punctual Local Connectedness. And one has a site, a topology on these things, one considers chiefs in this site, and so one has one included there and this, and then if one satisfies the condition that Johnston puts in his paper, basically that it's connected, I'm not going to go into the details. If the topology is sufficiently good, then one ends up with something that is pre-cohesive here. And so in that article, we go on in trying to characterize these things, and again, our Grothendieck topos. And it's very nice, actually. It's not good that I say that, but it's very nice, yes. Anyway, so I end up by saying that this is Bill's ideas have guided us for a long time in how to think about these things. Y cada vez que va uno a una conferencia y le gusta a uno algo, va uno y habla con el autor y yo creo que 30% del tiempo le dice uno, no, eso no fue mi idea, se le ocurrió a Bill. So this is a very nice idea, it's a very nice axiomatic setting. I think there's a lot that we can learn about cohesion, looking at it the way Bill has said that we should look at it. Thank you. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Questions? Mencionaste un tema de Menu. Sí. Que caracterizaba cuando la situación de
entre gavillas era cohesivo. Por medio de dos pintores que eran distintos. Ajá. Eso es lo mismo a que la categoría de la cual estás sacando las pregavillas sea de este tipo, de cociente. No, son cosas diferentes. No son necesariamente la misma cosa. Si lo haces para esto, si tu cosa es suficientemente buena, cuando saques tu quality type te va a salir un topos de Grothendieck, sí, pero no de esa clase especial. No es de pregavillas. Lo que sí usas es si tu topología es suficientemente buena aquí, entonces hay una manera canónica de pasar, si se llama R, de hecho hay dos maneras canónicas de pasar tu topología de aquí para allá. La que usas es la más, no lo voy a decir porque lo voy a decir mal, usas una de estas topologías extremas que tiene que ver con que te refleje cubiertas. Es la más grande o chica que te refleja cubiertas, si lo piensas un poco le das a la correcta. Anyway, y esa topología la puedes usar para caracterizar estos que entonces son gavillas. El Leibniz de esto son gavillas sobre esta categoría donde traspasaste la topología de este lado, la pasas de aquel lado. Y tu construcción te dice que tu Leibniz de tus gavillas es otra vez. Sí. Cuando estás en la categoría de la gráfica reflexiva. Sí. Este beta ahí, ¿qué significa ese? ¿Este? No, ¿este? Ah, pues tiene que ser lo que tiene que ser, ¿verdad? Tienes una gráfica, te quedas con los puntos y agarras el discreto sobre los puntos. Entonces está tu gráfica reflexiva, que puede tener nodos, flechas múltiples, quién sabe qué. Este solo tiene tres, qué bueno. Este es tu E. ¿Sí? Bueno, ya vi que... Ya, ya está. Y entonces agarras y la haces así, la metes y ya acabaste. Otra pregunta. Si no, agradecemos otra vez a Piquete.